que se me ven los calzones. ¡Ey! ¡Bueno, entonces esta nueva fiesta! Soy Minecraft, que estamos en mi isla de admin de PKXD. ¡Qué fiesta, ni qué fiesta! Oh. Si está tan tío. Me estoy aburriendo un montón, Mike. ¿Pero cómo? Pero eso es porque no os bañáis. ¿Habéis visto el agua? ¿Habéis visto qué bien se está? Mira, hasta tu trompita, tu mascotita se está divirtiendo en la fiesta. ¡Pero qué! ¡No! Aquí lo máximo que podemos hacer es tirarte cocos en la cabeza, loco. ¿Qué es esto? Tío, pero si es unas amargas, tronco. Es que si lo sé, llamo a Trolino, tío. Si me vais a poner así, llamo a Trolino. Pero si Trolino se amargará más. Mucho más divertido. Ahora lo que le dices, Trolino ha dicho que no venía directamente. Pero, tío, es que. ¡Es normal! ¡Vaya mojón de fiesta! Pero que. Además, ¿qué? Mi perro ya me está pidiendo comer, loco. ¿Tendrás perro? ¿Pero qué perro? Si es un zorro. Bueno, es un zorrito perro, no le ves la cola. A ver, voy a ver si tengo cerro, algo para darle de comer. Un momento. ¿Qué vas a tener si estás todo vacío? ¡Pero si no tiene nada! ¡Qué mojón! ¡Tenemos cocos! ¡Tenemos cocos! Que no, que necesitamos la cuenco, loco. Joder, es que. ¡Anda, vale! ¡Vámonos a tu casa! Es que vaya porra de fiesta de inauguración. Me compro una isla admin de estas nuevas de la nueva versión. Y tú, ¡hala, no! ¡Quiero irme a mi casa porque no hay comida para mi zorro! Pues anda, ¡Te cobra tu isla de la nueva versión! Es que si me hubieses dado un poquito de tiempo, pues me compraba a lo mejor algún mueble, pero entonces no sería rico, ¿sabes? Sí, claro. Hay que ahorrar. A ver, venga, vamos a tu casa. Mira, veníos, esto es mi casa, esto sí que es pro, chaval. Pero si es pequeñísima, en la mía me aducía un ovni para llevarme a mi isla. No es de la nueva versión, pero está bien, mira, sube. Bueno, es que... Mira, venga, mi casa. A ver cómo hacemos aquí fiesta. ¿Qué? Pero si tienes esta televisión. Pues claro, ¿puedo cambiar? ¿Puedo poner el canal de mayo aquí y todo? ¡Ay, mío! ¡El canal de mayo! ¡El tuyo! Quita ese no me gusta, vamos a poner el mayo. Mayo, ya está, el mayo, perfecto. Pero a ver, que tiene que beber mi mascotita. Ay, ya he bebido. Bebe, zorrito. Hola. ¿Y la cocina? ¿Tienes cocina? ¿Dónde está la cocina? Bueno, ¿me puedo hacer palomitas? Pero no me robéis mi palomita. ¿Cómo que? Oye, no. ¿Podemos continuar aquí la fiesta de inauguración, Sí, claro. Que luego me lo pones todo sucio. Pero no. Que tú no has hecho. Ahora que lo pienso, tú nunca me habías traído aquí. Te lo tenías todo calladito. Claro, porque me traes tus perros y perras y me lo dejas todo en sucio. Bueno, somos perros, ¿qué quieres? Hay que perrear. Dios, ¿a ti te parece bonito? ¿Te parece bonito que tenga toda la casa súper amueblada y no haya hecho fiesta de inauguración ni nada? Yo también la tengo igual, la tengo súper amueblada. ¿Qué? ¿Es normal? Vale, a ver. ¡Es lo normal, tonto! Continuamos aquí la fiesta, chicos, y luego vamos a la de Rius a hacer la refresca. No. Hacemos una cosa, Mike. Te compras muebles, que eres millonario. Y nos invitas. A ver, tú piensas lo que dices, Víctor. Tú piensas lo que dices. ¿Qué pasa? Tengo 301.000 moneditas que he ahorrado. ¿Tú crees que si me gastara todo en muebles, tú crees que sería millonario? ¡No! Pero entonces, ¿por qué quieres una casa como la mía? Me he gastado mis dineros aquí. Claro. A ver, supongo que te sobrará algo. A ver, enséame. Mira, no, por ejemplo, no me sobra nada. Mira, tienes muchas sillas. Tienes más sillas que amigos. No, por favor, no. Dame una. Mira, Mike, te comparto algo muy. ¿Eh? ¡Hola! ¡Qué pedazo cuarto gamer! Sí, pero esto no te lo comparto. Rius, ¿verdad que puede darme una cama? ¿Que le sobra una cama? No. Yo tengo dos también en casa cuando un diré timba. Que con una a lo mejor ya viene Trolino a mi fiesta. Nos acurrucamos. Pero si tienes también dos bañeras, dame una. Te regalo una ducha conmigo. Quiero una para mi isla. Para cuando después de bañarme, para quitarme la sal. Pero que estas valen gemas. ¿Talú? Por favor. Mira, a ver. Y si hacemos. Mira, tengo una idea. Vosotros sois muy buenos amigos, ¿verdad? Sí. Bueno. Por eso compartís vuestra vida con una mascotita. Y os quiere todo el mundo. ¿Por qué no juntáis entre los dos cosas que os sobren y me dais a mí para mí? ¡Pero qué rata, Kirusa, tío! ¡Pero rata no! ¡Que si me lo gasto ya no sería rico! ¡Loco, tienes una isla de admin! ¡La más cara! ¡Y tú tienes hasta segundo piso en tu casa árbol! ¡Mira! ¡Me he gastado todo! ¡No tengo ya dinero! Vale, a ver, se me ha ocurrido otra idea. Ya que no me lo queréis dar por las buenas, hagamos un trato, mira. Vale. Mi isla contra vuestra casa. ¿Pero qué dices? Si ya te he ganado, si no tienes ni mueble. No me refiero a eso. Me refiero a jugamos un minijuego de estos, ¿vale? Y el que gane se queda con las demás casas. Sí, claro. No te lo crees ni tú. Pero, si ya tú ya no tienes nada, ¿para qué quiero tu isla? Por eso, necesitas espacio, ¿no? Ves que ya no te cabe nada. Si ya has tenido que poner aquí en medio del salón el oso de peluche. Que necesitas espacio. Te quiero hacer el lío. Bueno, Víctor. Vale, es que si tú ganas te quedas también un montón de cosas. Sí. Espera, Mike. Y necesitaréis una isla para dejar esas cosas. Eso es verdad. ¿Y sabes dónde?
¿Y sabes en qué minijuego vamos a jugar? ¿En cuál? En Crazy Run, te vamos a aplastar, ¿no? No os tengo miedo, ¿creéis que por si unos pros y tener todas las de ganar, ya me he ganado? Claro, además pues, Crazy Run, que lo juego cada tengo día. Una estrategia. Ah, sí, a pues ver, acerca tengo. Halloween me voy a disfrazar para entrar miedo. Pues yo también. Y yo también. Pues yo más. Sí, claro, yo más. Además ha caído la noche. Este es mi momento. ¿Sabéis de qué me voy a disfrazar? ¿De qué? ¿De qué? Pues aprovechando que viene Halloween, para inspirar miedo a mis enemigos y así tener más ventaja, me voy a disfrazar de Silent Hea. ¿En serio? Claro. Pues yo de aún. De Auronplay. Yo de uno que aún hace más miedo. De Auronplay, te vas a disfrazar. Yo me voy a disfrazar de calabaza. Nah, no tenéis ni idea. No vais a asustar a nadie. Oye, que soy nuevo en la ciudad. ¿Dónde me disfrazo? Pues. Aquí, me es tienes este. Que ir a un sitio, me tengo. Tiene que haber peluquería, tienda de ropa. Voy a entrar también. ¿Aquí? Claro. Sí, sí. Pues aquí. Que os abduzcan. A ver, aquí. ¡Abduzcan! ¡Ve cómo se! ¡Hola! ¡Está el sitio que buscáis! Pero no, vale, tú tienes un outfit ya de Freddy directamente ahí, rosa. Ah, por yo, eso estoy. Yo tengo que ser creativo, voy a ser creativo, me voy a hacer el mejor outfit posible. A ver, pues ¿por ven dónde aquí, empiezo? Anda, voy a comprarle al mayo este aquí al fondo. A ver, lo primero, el pelo. Es aquí, ¿no? Sí, sí, dale. Dale ahí. Chan. Y lo mejor es que hasta que no termine no me vais a ver, para que no me copiéis. Pues yo igual. Lo mismo yo. Estoy pensando, ¿qué color le pongo? Este. ¡Oh! Esto parece muy de Siren Hea. Sí, sí. Una pinta de y muy cabreado. No va a asustar nada. ¡Cállate! La clave es el pelo. Aquí tengo mis. Igualito. Igualito. Venga, a ver, vamos con la ropita. Necesito algo así como esquelético. Ah, ¡oh! ¡Oh! ¡Justo lo que buscaba! Me servía un poste de madera, pero esto es también muy de Siren Hea. Seguro que da miedo. Algo me dice que no va a dar mucho miedo eso. Algo me dice que va a dar bastante. Si encuentro unos pantalones a juego. No, de verdad, la gente. ¡Sí! Lo estoy consiguiendo. Voy a poner aquí esta cinta en la cabeza. Y me faltan unos pies, tío. No puede ser que descalzo, Siren Hea. Unos zapatos así negros. Estos. Aquí. Oye, si me pongo las gafas de mayo, doy también más miedo, ¿no? Sí, hombre, claro, las gafas de mayo. ¡Oh! Encontré la clave. ¡Ya está! Ahora sí que doy miedo. ¡Hala! Pero si tenía esto para mi outfit normal. Bueno, aquí. Ahora da más miedo porque se ha quitado la careta, Víctor, y se le ve la cara de verdad. Esto da susto. Al revés. Me he puesto una cara y además me tengo que poner en la espalda. Tengo unas buenas espadotas así cruzadas. ¡Sí! Yo creo que así, chicos, tengo el outfit definitivo. A ver. ¡Chon! ¿Qué es esto? Pero Ryu, si te has disfrazado de payaso. ¿Qué hablas? ¿Soy el muñeco Chucky? Sí. ¿Y yo qué? ¿Qué te has puesto de Mysterio Man? El de Spider-Man. No, que soy el asesino de Among Us. Soy el impostor. Capitán Misterio. Y además tengo unas botas para ganarte al Crazy Run. No asustáis ni a vuestra mascota, asustáis. Es un cambio, es que este año no me va a ganar nadie. ¿Pero este qué Halloween dices? Me llevo todos los caramelos y todo el mundo se apartará de mi camino porque de mucho miedo. Te ganaremos al Crazy Run, bueno, y te ganarás sin isla. Vente. Eso lo veremos. ¿Aquí es? ¿Al Mega Robot? Sí, claro, al robot. Buah. Es que, aunque el juego es gratis y tenéis todos el link en la descripción para probarlo, yo es mi primerita vez. Y claro, pues no sé dónde están las cosas. Aún así no me vais a ganar, que esto tengo mucha experiencia. Aquí está Crazy Run. Este es el juego bueno, este hay que jugar vosotros. Este es el bueno. Pero espera, hay que jugar con más gente, ¿no? Ya vienen. Ah, vale, pues entramos todos. Rápido. ¿Cómo entro? ¿Qué está llenando? Ah, vale. Ahí le doy a jugar, vale. ¿Pero de qué va esto? ¿Qué tengo que hacer? Pues hay que correr una carrera y pasar todos los obstáculos. Me traes a juegos que no sé jugar yo. ¡Mira! Al final sí que hay un disfrazado de Auron. ¡Ustrus! ¡Es verdad! Y Ronnie, cuidado con Ronnie. También. Nada, cuatro, que tengan cuidado ellos conmigo. Tres, ¡Tres, dos, uno! ¡El último que... ¡Uno otra vez! ¡El primero que llegue es el mejor! ¡Corre! ¡Ah, yo pensaba que es un huevo podrido! ¡Hola, por aquí! ¡Ah, hay que elegir el camino correcto! ¡Claro! ¡Ostras! No quiero ser un huevo podrido, me he caído del agua. Adiós, Mike, pringao. Adiós tú, yo voy por el correcto. No. El Ronnie sabe. Ese no es el correcto. Siga Ronnie, Mike. Creo que voy a intentar. ¡Ay! ¡Me adelanto a Ryus! No puede ser que os voy a ganar en vuestro terreno. ¡Os voy a ganar en vuestro terreno! ¡Corre! ¡Corre, Ronnie! ¡Corre!
¡Es una humillación! ¡Si no gana! No, tío, estoy flipando. ¿Y esto de las pasarelas qué pasa? ¿Se hunden, no? ¿Si las pisa otro antes o cómo va? Sí, no, creo que es aleatoriamente. Pero tío, que el Mike está haciendo trampa, va detrás de todos los buenos. ¡Claro! ¡Ellos me guían! ¡Vais todos detrás de mí! ¡Si os gano a vosotros también! ¡No! ¡Invictor! ¡Vamos! ¡Corre, tío! ¡Que viene! ¡Que no puedo subir! ¡Viene! Si me caigo, ¿qué pasa? ¿Ya tengo que ir nadando hasta el final? Voy a quedar último. Sí, hasta el final, Mike, no, hasta el final. ¡No, lo bien que lo estaba haciendo! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! Bueno, y el justo ganador es Minecraft, porque era nuevo. Me he quedado último. ¡Que no! ¡Has quedado el último, Mike! Vale, a ver, no. Doblo nada. Si me ganáis, me gasto todo mi dinero en muebles y os lo regalo. ¿En serio? Vale, pues venga. No, porque sois muy pros. Vamos a jugar a un juego nuevo, que ha salido la versión. ¿Nuevo? Sí, estamos en el segundo aniversario, el PKXD. Y por eso es que, aparte de la Isla Admin, han sacado nuevos minijuegos. Entonces, yo elijo esta vez cuál minijuego. Pero ese yo no lo he probado nunca. Ni yo, estamos iguales. Vamos a jugar el juego de parkour con patinaje. Es una carrera, El que haga menor tiempo, gana. Venga, 3. ¿Y qué es? 2, 1. ¡No! Esto va por tiempo, va por tiempo. Vale, esquiva los obstáculos, Salta, salta. Vale, el amigo, usted va a ganar. Hay que pillar todos los buses. ¿Cómo ocurre? ¡Hombre, Siren Gea tiene las patas más largas de este mundo! Este lo ha jugado. Este lo ha jugado. No. No tenía. Estoy grabando y puedo demostrar que es mi primerita vez, que no había ni visto el marcador. Voy primero, adelantado hasta la que ha salido antes. ¡Voy primero! ¡Los he asustado! ¡Todos están temblando de miedo! ¡Mi casa! ¡Vas a perder todos tus muebles! ¡Vas a perder! ¡No! ¡Riuses! ¡Rius Play! ¡Buena Ríos! ¡Malditos Ríos! Pero si hay gente, hay un espontáneo que viene y te contraiga. ¡Llego a la meta! ¡50 segundos! ¡No! ¡Perdido mi casa! ¡Me han dado un premio! ¡Y me han dado un castillo hinchable! ¡50 segundos con 41 milisegundos! ¿Cuánto habéis hecho vosotros? 52. Yo, ¡qué asco! ¡Un minuto! ¡Es que nadie me gana! Y para todos los que estáis viendo el vídeo, si superáis mi marca, decídmelo en el comentario y si lo veo os doy un corazoncito. ¡Ratón, dale por la moneda! Sé que es imposible superar esta marca. ¡No, me he rifado! Bueno, entonces, ya podéis hacer una cola y empezar a darme vuestros muebles. Me tengo que ir a la escuela. ¿Qué? Si me vais la luz. ¡Me pido! ¡Se me va el internet! ¡Adiós! Bueno, pues que conste que no me importa nada, porque ¿sabes qué? Que tengo un código que puedo canjear aquí, en la tienda, justo al final, y que me van a dar un montón de cosas. A ver, ¿qué? Justo al final, después de todas las cosas guays que se pueden comprar, pa, aquí. Porque poniendo el código XDMikeCrack, me dan una casa araña gigantesca gratis y 5000 monedas para seguir siendo el más rico de todos. Pero lo voy a poner hasta yo. No, tú no, porque solo los 300 más rápidos pueden canjear el código. Así que si estás viendo el vídeo, descarga ya PKXD. Está el link en la descripción, para móviles, para ordenador, y juégalo.